7 de la mañana con 10 minutos, continuamos con más en la revista para hablar ahora de la recolección de firmas para entregar a dos países garantes de la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de Colombia y Brasil. ¿Cuál es la función de estas firmas? ¿Cuál es el objetivo que tienen los cívicos que están encabezando esta campaña? Nos acompaña el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cómo está? ¿Cuántos libros y dónde se están repartiendo? Bueno, hemos hecho alrededor de 120 libros. Estos dos últimos fines de semana hemos ido a provincias, hemos repartido a todos los cívicos de las provincias con la finalidad de integrar en el pedido a todo el departamento de Santa Cruz. Lo mismo haremos con los departamentos de los nueve, el resto de los nueve departamentos. La finalidad es reunir 500.000 firmas, que es el pedido del presidente, del expresidente Pastrana, que él ha aceptado ser embajador de la democracia en Bolivia ante el gobierno de Colombia y Brasil, y a su vez hacer el pedido ante el organismo internacional. Estos dos países son garantes de la Constitución, es decir, el 2009 estuvieron al momento de la aprobación de la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es la función de un garante? ¿Qué hace ante qué instancia? Exactamente. En el año 2009, cuando se aprueba la Constitución y hubo un conflicto social, ellos formaron parte de la garantía. La garantía significa que garantizan la legalidad y legitimidad de la Constitución y del proceso constitucional. Esa garantía es la que hoy por hoy nosotros estamos pidiendo a esos expresidentes que formaron parte, que hagan el pedido ante su gobierno para que como Estado hagan ante la OEA la exigencia de lo que significa el respeto al artículo 178 de la Constitución y a su vez la interpretación del artículo 23, que es el artículo donde el gobierno se agarra para manipular el proceso y obviamente decir que es un derecho humano, ¿no? Esto del Pacto de San José sería revisado también, es decir, la OEA va a analizar qué es lo que dice exactamente este artículo y va a decir si es un derecho humano repostularse o no, no lo es. Exactamente, esa es la idea. La idea es que ellos se pronuncien y lo hagan. ¿Por qué lo estamos haciendo a través de Estado? Porque está claro que cuando un Estado hace la solicitud, y más aún cuando se constituyó como garante de un proceso, le dan la importancia que se merece con respecto a los tiempos, que es lo que nos interesa. Eso le iba a decir, porque ya se han adelantado las elecciones, sí. Ahora son el 20 de octubre. ¿Qué pasa con toda esta gestión? ¿Recién se están recolectando las firmas? ¿Cuándo se va a entregar los libros? ¿Cuándo se va a presentar Pastrana ante la OEA? ¿Cuánto tiempo les va a tomar analizar esto y pronunciarse? Justamente la idea es que entre 2 a 3 semanas máximo nosotros podamos tener la totalidad de los libros. Tenemos bastante libros firmados, casi 170.000 firmas, los cuales, y eso, que solo hemos empezado en provincia, el día de hoy empezamos en ciudad, y con esa finalidad en 3 semanas el expresidente Pastrana vendrá a Santa Cruz, hará recolección de todos los libros que nosotros le reunimos y los llevará ante los gobiernos de Brasil y Colombia. Este pedido se hará inmediatamente porque justo la necesidad es el pronunciamiento de este organismo ante el proceso eleccionario. ¿Qué pasa si hay un choque de interpretaciones de estos artículos? Porque ya el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia del país, ha determinado que sí puede repostularse. ¿Qué pasa si la OEA dice lo contrario? Sí, lo que pasa es que cuando el gobierno habla del el Pacto de San José de Costa Rica y habla de un derecho humano, justamente lo hace bajo el ámbito de que la Constitución dice que prevalece el derecho internacional. Si prevalece el derecho internacional y el organismo llamado por esa misma agrupación de países que las conforman, obviamente tiene que aplicarlo porque se ha agarrado una normativa que supervisa a este ente y tendría que aplicarlo. Entonces, él no solamente ya se aplicó en Nicaragua, sino que el grupo de asesores europeos que ya dio su pronunciamiento fue claro. Entonces es una cuestión de tiempo. Ya hay un precedente entonces muy similar a esto. Idéntico como el de Nicaragua. ¿Cuándo? Esto salió hace más o menos un mes atrás. Ya la OEA dijo que no es un derecho humano. Exactamente. Entonces, cuando dice que no es un derecho humano, no solamente entra el escenario político en una clara muestra del rompimiento del Estado Constitucional, sino que los países que están vecinos o que forman parte de la OEA, y más aún cuando son garantes, obviamente ya entran a conocer que ese país no está dentro del marco democrático. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. ¿Qué va a pasar cuando se pronuncie la OEA acá en el país? Porque ellos no es que van a venir a hacer, a imponer lo que digan. ¿Qué se hará acá? ¿Los cívicos van a actuar? ¿De qué manera? ¿Las autoridades? ¿Los políticos? ¿Quién?
con o sin el fallo de la OEA o el pronunciamiento de la OEA, nosotros vamos a generar las movilizaciones que sean necesarias, eso está clarísimo. Hoy por hoy estamos haciendo eso, que es importante porque necesitamos el respaldo legal del pronunciamiento del organismo. Pero el objetivo sería evitar la presentación a las elecciones o permitir su postulación y después qué. No, evitar, tenemos que evitar, nuestra institución no puede ir a jugársela en un proceso eleccionario con el voto cuando lo que defendemos es el voto emitido el 21 de febrero de 2016. Por lo tanto, la lucha es por la no presentación, por una cuestión de legitimidad del pueblo y de la legalidad que existe. El fallo es un proceso que se ha venido dando a nivel internacional en la OEA y que queremos tener plasmado, pero eso no significa que acá nosotros no hagamos nada. Nosotros hemos hablado claramente de lo que significan las movilizaciones, hemos estado coordinando de manera nacional los paros para ir en forma escalonada hasta llegar a un paro indefinido. Bien, por lo pronto sí, no hay movilizaciones, no hay paros, es solamente esta recolección de firmas. Hasta las próximas tres semanas, cumplir con el compromiso asumido con los países, un trabajo arduo porque necesitamos 500,000 de firmas, pero de ahí para adelante empezamos las movilizaciones a nivel nacional y departamental. Bien, muchísimas gracias por la entrevista, hablábamos con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, vamos a estar atentos a la respuesta de parte del gobierno o las autoridades oficialistas a propósito de estas gestiones que llevan adelante ante organismos internacionales como la OEA. Continuamos con más.